rutina de cardio HIIT por intervalos 7 minutos para adelgazar y tonificar el cuerpo entero. Cardio más tonificación, un trabajo súper completo. Lo puedes hacer en cualquier momento, pero sobre todo cuando tienes poco tiempo y quieres trabajar a tope el cuerpo entero. Haremos 8 ejercicios diferentes, 30 segundos cada uno, con descansos de 15 segundos. ¡Venga, empezamos! Primer ejercicio, bajo a un lado, bajo al otro. Trata de tocar el suelo o acercarte al máximo. Dobla bien las piernas. Mantén contraída la cintura al bajar y subir el cuerpo. ¡Venga, lo hacemos lo más deprisa que podamos! Solo 10 segundos más. Perfecto, ya está. Y ahora descanso de 15 segundos caminando. Siguiente ejercicio, cópialo bien. Me pongo de lado para que me veáis. Voy hacia adelante haciendo movimientos con los brazos como de natación. Dobla bien la pierna de delante. La pierna de detrás va hacia el glúteo y mantengo equilibrio ahí un segundo. Mantén el abdomen súper contraído al ir al equilibrio. Baja bien el cuerpo hacia adelante, fíjate cómo lo hago yo. Y movimientos bien enérgicos con los brazos. Solo 10 segundos más. Venga, descansamos 15 segunditos ahora. Siguiente ejercicio, dos saltitos a un lado y puñetazos delante. Dos saltitos para ir al otro lado y puñetazos delante. Al dar los puñetazos, fíjate que el cuerpo está girado, pero los puñetazos son delante. Lo hacemos lo más deprisa que podamos. Los puñetazos con energía, venga. Últimos 10 segundos. Muy bien, y descanso de 15 segundos. Vamos con el siguiente ejercicio. Comienzo con semisentadilla y vamos a un lado y al otro a tocar pantorrilla. Levanta bien la pierna, levántala a tope por los lados. Y la semisentadilla en medio, pues la hacemos bien bajita si podemos. Cada uno como pueda, más alta o más baja. Venga, levanta bien la pierna para tocar la pantorrilla. Y al levantar la pierna, contrae la cintura, apriétala en todo su contorno. Últimos 10 segundos. Vamos a descansar un poquito ahora. Siguiente ejercicio, cruzo una pierna por delante y deja caer el cuerpo a un lado y al otro. Venga, ese cuerpo que caiga bastante a un lado y al otro, trabajando el abdomen y la cintura, apriétalo al dejar caer el cuerpo. Y la pierna de delante la cruzas a tope, trabajando el interior de piernas. Venga, un saltito para ir a un lado y al otro. Solo 10 segundos más. Muy bien, ya lo tenemos. Descansamos un poquito.
Variaciones de movimiento como de baile. Vamos a un lado y al otro. Una pierna se va hacia atrás y la otra doblada adelante. Y mira los movimientos que hago con los brazos, llevándolos delante y detrás. Lo hacemos deprisa y con ritmo. Últimos 10 segundos. Muy bien, a descansar un poquito ahora. Siguiente movimiento. Vamos a tocar codo y rodilla contraria, dando saltitos a un lado y al otro. Venga, lo hacemos deprisa, eleva bien la pierna y el codo toca la rodilla. Mantén el abdomen contraído y la cintura, así trabajas bien esa zona. Solo 10 segundos más. Perfecto, 15 segundos de descanso. Vamos con el último movimiento del vídeo. Corremos abriendo y cerrando piernas. Venga, abre a tope, cierra, abre a tope, cierra. Lo hacemos deprisa, moviendo bien los brazos como hago yo. ¡Venga, deprisa! ¡Sigue así! ¡Solo 10 segundos más! ¡Y ya está! Ya hemos acabado el vídeo, espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, compartidlo y darle al like. Os mando un besazo y hasta muy pronto.